Estimados y estimadas participantes, mi nombre es Sebastián Gil y soy el gerente de desarrollo de capacidades de la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI IDI para OLACEPS. Hola a todos y todas. Mi nombre es María Lucia Lima y soy gerente de desarrollo de capacidades de la IDI para auditoría de desempeño. Ante todo, esperamos que usted, su familia, amigos y colegas de la FS se encuentren bien en estos tiempos difíciles. En nombre del director general de la IDI, Einar Gorrissen, queremos darle la más cordial bienvenida al inicio de la auditoría cooperativa de compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos, CASP por sus siglas en inglés, y a su punto de partida, el curso en línea. Mi colega María Lucia Lima y yo coordinamos esa iniciativa desde la IDI. Sin embargo, se trata de un esfuerzo en conjunto con OLACEPS, ya que con el apoyo de la Presidencia, FS del Perú, también integran este trabajo en equipo como FS Coordinadora, la FS de Costa Rica, así como un grupo de especialistas de diversas FS de la región y expertos en la materia de compras públicas sostenibles. Ellos estarán interactuando con usted durante y después del curso, en las diversas etapas de la auditoría. Como sabemos, en 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Considerando la importancia del asunto y el rol fundamental de las EFS, reconocido por INTOSAI, en contribuir para la implementación de los ODS, la IDI, desde 2016, viene desarrollando varias iniciativas para apoyar a las EFS a realizar auditorías sobre el tema. Empezamos una nueva iniciativa que tiene el objetivo de que las EFS contribuyan a fortalecer prácticas de compras públicas sostenibles mediante auditorías de alta calidad sobre la implementación de metas nacionales acordadas vinculadas con la meta ODS 12.7. La iniciativa CASP será el primer piloto a nivel mundial de aplicación del modelo de auditoría de ODS de la IDI, ISAM, por sus siglas en inglés. El ISAM o ISAM es una guía práctica basada en las ISAI para apoyar a las EFS en la realización de auditorías de implementación de los ODS. Como ustedes saben, a causa de la pandemia, estamos en un periodo muy complejo e imprevisible. Por un lado, las EFS tienen el desafío de seguir cumpliendo sus mandatos y sus actividades a pesar de las dificultades creadas, lo que implica, entre otros, cambios en la forma de trabajar, problemas de comunicación, etc. Por otro lado, a pesar de los grandes desafíos, la situación actual presenta una gran oportunidad a las EFS de demostrar su relevancia en la fiscalización de la buena y regular aplicación de los recursos públicos. Más allá de verificar de qué modo se están alcanzando las metas nacionales acordadas, la auditoría que ustedes van a empezar es también una excelente oportunidad para verificar la capacidad y resiliencia de los sistemas de gobierno en situaciones de emergencia. Muchos de ustedes ya han participado en diversas iniciativas de desarrollo de capacidades de la IDI. En el caso de CASP, se trata de un abordaje mixto, con componentes de e-learning, de seguimiento en línea con los especialistas de diversas FS y, de ser posible, reuniones presenciales. Corresponde señalar que, así como los aspectos tecnológicos de este curso se basan en las capacidades y experiencias en el desarrollo e implementación de cursos en líneas de la IDI, aspectos metodológicos se apoyan en el modelo de desarrollo de capacidades de la IDI, así como la ISAI 3000, la normativa de INTOSAI para auditoría de desempeño. Como ustedes saben, desde fines del mes de mayo y en el marco de los ajustes necesarios de nuestra iniciativa en el contexto del COVID, estamos interactuando en un área de trabajo en la que compartimos información y recursos vinculados al CASP. Estamos complacidos de que usted se haya sumado a esa plataforma. A partir del 18 de agosto, en esta misma plataforma, comenzamos nuestro curso en línea. Para ello, se ha buscado facilitar la incorporación de conocimientos en un ambiente sencillo y amigable, contemplando la necesaria flexibilidad con nuestras restantes tareas laborales. Sin embargo, debe tenerse presente que el curso requiere entre 2 y 3 horas de dedicación diaria, sea de lectura y/o de ejercicios. Este curso en línea es solo el inicio del proceso.
Su cumplimiento satisfactorio le dará la oportunidad de comenzar con el diseño de la auditoría y discutirla con los especialistas, con la expectativa de culminar esta fase del proceso hacia fin de año. Tenemos la certeza de que, sumando a la contribución de los especialistas en la materia, la interacción entre los mentores y especialistas de la IDI y vuestros aportes, experiencia y dedicación, lograremos alcanzar una interesante y enriquecedora experiencia de aprendizaje para todos. Les deseamos el mayor de los éxitos.